Ellas te bailan aquí desde un son cubano hasta un mambo. Nos enfocamos en formarnos como artistas y saber las exigencias de una disciplina. Las chicas de Estrada empiezan en arte en la escuela y lentamente fueron creciendo artísticamente. Hoy en día podemos hablar de que es un grupo semiprofesional o profesional. Yo he aprendido que el respeto hacia la disciplina no es simple solo ver el baile como es algo fácil, sino es tomar el riesgo de hacerlo. Con el maestro Edgar he aprendido desde las bases criollas, las bases cubanas, desde lo más básico, pues hasta el momento, hasta el nivel que tenemos. Hoy en día se encaminaron en el arte de la danza y sus vidas han cambiado sustancialmente. Nos hemos presentado en Danza en la Ciudad, en Salsa al Parque, en los eventos de CREA, los que organiza CREA, el Festival de Artes, en el Festival del Tunal, Parque Nacional, Simón Bolívar. Entonces, al haber participado en estos eventos tan grandes, les da la oportunidad de tener nuevas experiencias, codearse con maestros de talla internacional, campeones mundiales de otros países y plantearse nuevos horizontes. Para mí es muy importante este proceso artístico porque desde muy pequeña estaba inclinada hacia el arte. Desde muy pequeña bailo, antes bailaba folclore y pues ahora salsa. El arte en este momento, estamos hablando de la danza, transforma las vidas y al mismo tiempo les da a los chicos y chicas una alternativa nueva de vida. Yo sueño con ser bailarina profesional.